Diálogo Directo. 12:31, 12:31 en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con el doctor Paul Carrasco, director del Centro de Atención Temporal de Quito, conocido como Bicentenario. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a través de su noticiero Punto Noticias. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo está la situación del Centro de Atención Temporal en Quito? En las últimas semanas habíamos escuchado que hubo un incremento considerable de pacientes debido a la indisciplina ciudadana generada durante los últimos feriados. ¿Cómo está la situación actualmente? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. La situación en el Centro de Atención Temporal en las dos últimas semanas, pues ha habido un incremento del número de pacientes. Este último fin de semana hemos tenido un alivio, ha habido menos ingresos. Sin embargo, pues esto se debe a la falta de previsión de la gente, sobre todo en el momento en el que sale a feriados. Eso fundamentalmente. Doctor Carrasco, ¿cuántas camas tienen disponible al momento? No existe esa saturación total que se decía hace algunos días, como usted dice, se ha registrado un alivio, pero ¿tienen camas o no tienen camas disponibles? ¿Qué tipo de pacientes están tratando en este centro temporal en Quito? Bueno, en este momento recibimos aquí directamente en el centro de atención temporal a todos los pacientes con sintomatología respiratoria, fundamentalmente hasta hacer el diagnóstico de si se trata o no de COVID. Los pacientes que tienen saturaciones bajas, pues son ingresados, y el resto de pacientes que luego del diagnóstico son trasladados hacia el domicilio, donde reciben tratamiento y seguimiento por parte de las brigadas del municipio. En este momento estamos con aproximadamente 30 pacientes. Hasta el viernes anterior estuvimos con 57 pacientes. Sin embargo, pues obviamente nos llamaba la atención el incremento de pacientes de las dos últimas semanas. Este fin de semana, como les decía, pues ha habido un alivio para el personal de salud. Sin embargo, pues si seguíamos a ese mismo ritmo, íbamos a superar la capacidad que tiene el centro. En este momento la capacidad es de 100 pacientes, podemos recibir hasta 100 pacientes, están 30 pacientes. Tenemos espacio aún, sin embargo, pues eso no quiere decir que hay que bajar las medidas de bioseguridad. Es importante el estar alejado. Si uno va a salir de feriado, preferible a un lugar en el campo donde no tenga otras personas, pues uno puede estar con su núcleo familiar y sobre todo pues estar con la mascarilla permanentemente. Ahora se vienen más feriados, me refiero al de las fiestas de Quito, al de la Navidad, al de fin de año, y según los expertos, el incremento de casos de COVID-19 en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país en general, está relacionada con los feriados, porque en los feriados, desde las disposiciones de las autoridades, también influyen para que la gente un poco se relaje y no siga estrictamente las medidas de bioseguridad. ¿Qué hacer frente a estos feriados que se avecinan? Bueno, hay que considerar que hay una relación directa. Después de un feriado, de 2 a 3 semanas, comenzamos a tener un incremento progresivo. A las 2 semanas aumenta el número de pacientes y a la tercera semana realmente pacientes graves. Eso es prácticamente ha sido la tónica de los últimos feriados. Esto hay que tomar mucho en consideración. Este momento puede ser un descenso de algunos días únicamente, pero ya comenzarán a llegar los pacientes que se infectaron en el feriado de los primeros días de noviembre, y realmente después ya comienzan a llegar pacientes graves. Esto es importante porque diciembre realmente es un mes de muchas reuniones sociales, de muchas fiestas, de muchas visitas, y esto sí nos preocupa como hospital prácticamente. Doctor Carrasco, en todos los sectores, en todos los países donde se ha presentado la pandemia, ahora están viviendo situaciones de rebrote. ¿Usted cree que nuestro país va a ser la excepción o sí se van a producir también aquí esos episodios de rebrote del COVID-19? Ante esa realidad inminente, al parecer, ¿qué medidas ustedes han tomado como centro de atención temporal? Bueno, este momento no estamos con un rebrote, realmente no ha bajado el número de pacientes, siempre nos hemos mantenido con una base. Hay ciertas oleadas que están en relación con los feriados.
El momento que baje, descienda el número de pacientes, pues de ahí sí, y comience a elevarse nuevamente, pues esto estaríamos hablando de un rebrote. Sin embargo, pues sí nos preocupa. Esperemos realmente que el comportamiento de la gente sea diferente a lo que pasó en Europa, que prácticamente ellos dejaron de utilizar mascarilla, prácticamente era mal visto el que usaba mascarilla, incluso había protestas para no usarla, protestas con respecto a la aplicación de estas medidas de distanciamiento, ¿no? Esperemos que aquí, porque si la gente sigue utilizando mascarilla, pues realmente no se presente estos rebrotes. Estamos conversando con el doctor Paul Carrasco, director del Centro de Atención Temporal de Quito, conocido como Bicentenario. Doctor Carrasco, también hay un regreso progresivo en algunos establecimientos privados y públicos, también me refiero a establecimientos educativos. ¿Cuál es la recomendación que usted como experto, como médico que está al frente de casos de COVID-19, les haría a los padres de familia que están pensando en enviar ya a sus hijos a clases presenciales dentro de este grupo de plan piloto que se está aplicando en este momento? Bueno, yo pienso que es una actitud más bien de cada persona. Si les instruimos a nuestros niños, a nuestros hijos, de que tienen que estar con la mascarilla, de que por más que sea el amigo de confianza, pues no tiene por qué estar conversando sin mascarilla, el no compartir alimentos, vasos o bebidas de la misma, del mismo recipiente. Entonces yo pienso que se pueden ir abriendo ciertas actividades dentro de las cuales sería la educativa. No totalmente, o sea, tiene que ser siempre en función del aforo que tiene, ¿no? De cuánto permite realmente para que se sigan manteniendo estas medidas de seguridad. Sin embargo, prácticamente es una actitud personal. Da mucha pena, pues, ver en algunos lugares en las que la gente, pues, ya no está usando mascarilla o lo tienen en el cuello, o lo tienen en la quijada, o lo tienen en la oreja, pero realmente ya no están utilizando como en los meses anteriores. Y eso sí es preocupante. ¿Qué otras medidas deberían reforzarse? Además de, por ejemplo, el control de los aforos en el transporte público, en los centros privados, en los establecimientos, en las instituciones públicas, tomando en cuenta que la situación obviamente no ha pasado y está lejos de controlarse siquiera, ¿qué otras medidas deberían reforzarse? ¿Qué tipo de controles deberían reforzarse, doctor Carrasco? Bueno, realmente no debería estar permitido nada que conlleve a la reunión de muchas personas. Incluso en los restaurantes es un sitio en el que hay que tener mucho cuidado. La gente se sienta a la mesa, pues, y se saca la mascarilla, y eso es un problema, ¿no? O sea, ni siquiera espera que le sirvan, sino se saca la mascarilla apenas entra. Y eso realmente es un peligro, realmente. Le queremos agradecer, doctor, por su información, por su tiempo que nos ha proporcionado también. Al doctor Paul Carrasco, director del Centro de Atención Temporal de Quito, conocido como Bicentenario. Gracias, doctor Carrasco. Un gusto. Muchísimas gracias. 12:39 en Punto Noticias, segunda emisión. Una pequeña pausa. Regresamos enseguida con más información. En Punto Noticias, la noticia vive.